San Ignacio, Sinaloa. Tremendo susto se llevaron algunos bañistas que se encontraban este domingo en la playa de Barras de Piaxtla, en San Ignacio, los cuales no tuvieron tiempo de reaccionar cuando la marejada comenzó a subir repentinamente acorralando los autos que se encontraban en una zona de rocas que impide continuar el camino. Lea también, hallan camioneta calcinada, su procedencia es un misterio. El coordinador de Protección Civil, Carlos Mónico Guzmán Vázquez, quien se encontraba en el lugar, señaló que todo transcurría normalmente y a las 7 horas, la marea comenzó a subir con mucho oleaje, seguido de marejada. Fueron 7 unidades las que quedaron atascadas y bañadas por las olas. Lea también, localizan sin vida a vecino de la Sánchez. Dijo que de inmediato, propietarios de las unidades comenzaron a solicitar ayuda para sacarlas, ante el temor que fueran arrastradas mar adentro, y entre todos, con ayuda de un tractor, pudieron rescatar 6 de ellas. Para desatascar la última unidad, fue necesario solicitar el apoyo de elementos de Protección Civil Estatal, quienes utilizaron todos sus conocimientos y herramientas para lograr su objetivo. Las labores de rescate se extendieron hasta cerca de las 2 horas del lunes. Un hecho similar ocurrió en abril del 2015, cuando bañistas que se encontraban en el mar de las Tinajas, Barras de Piaxtla y Las Labradas, fueron sorprendidos por la fuerte marea. En esa ocasión, fueron 15 las unidades que resultaron afectadas, e incluso sus propietarios y ocupantes, tuvieron que quedarse a dormir en el lugar para que se secaran sus vehículos y revisar si no habían resultado con daños en el motor. El funcionario señaló que ayer se realizó un recorrido por esta área para alertar a los visitantes del peligro de permanecer muy tarde en este lugar, debido a que la marea sube sin esperarlo y no quisieran que este hecho se volviera a repetir. Afortunadamente, no pasó a mayores. Y agradezco a todos los que hicieron posible el rescate de los autos. Todo quedó en un gran susto y con algunas pérdidas materiales, agregó. Por último, hizo un llamado a los visitantes de estas playas a que tomen sus precauciones, ya que la marea de fondo es muy inestable, ya que de un momento a otro suben y los vehículos que meten a la playa quedan atrapados. En esta nota, San Ignacio marea camionetas.